amigos, bienvenidos a su programa Risol TV. Hoy en vísperas a una fecha muy importante, al Día de las Madres, a las cuales les enviamos un gran saludo de parte de todo el equipo de Risol TV. En nuestro programa nos fuimos hasta el rancho ecuestre Hermano López a traerles lo mejor de Pro Rodeo. También estuvimos compartiendo con el juez internacional, el mexicano Paco Galindo, el cual hoy en nuestro programa nos explica cómo se juzgan los toros en la organización más grande a nivel mundial, la PBR, una técnica importantísima que se puede implementar en cualquier agrupación y en cualquier estilo de monta. También tenemos nuestras acostumbradas secciones, Pasión Equina, la sección explosiva, la sección extrema, la PBR. Y también Aprendiendo con Ryan. Amigos, pero los dejo con esto, con una explosión de las 10 mejores montas del mes de julio de Risol TV.
Tenemos un curso de jineteo de toros, de monta de toros, para calificar los toros, para unificar los criterios. No me interesa cuál sea la disciplina, este curso se ha dado. Está basado en los reglamentos y los criterios de PBR, pero se ha usado incluso en la charrería, se ha usado en el jaripeo, se ha usado para toros, incluso con domi, con un aparatito con el que se prueban los toros. Es simplemente para valorar las cualidades de un toro. El inicio del curso es para qué sirve un juez, qué es lo que está haciendo en cada evento. Virtudes, cualidades, obligaciones, desde el llegar temprano, revisar las puertas por donde salen los animales, evitar accidentes. Todo esto con la finalidad de que los eventos sean ágiles y que sean dirigidos por la persona que tiene la autoridad ahí en el momento. Como te decía, la situación de los toros no importa en qué deporte, pero siempre el ganador tendrá que haber montado el mejor toro, o resultará ganador quien logre quedarse en un mejor toro. Entonces, cualquiera que sea la especialidad de montar toros, la base o la materia prima es el toro. El toro, bajo los criterios de PBR, se divide en 5 cualidades, que es reparo, pateo, dar vueltas o cambios de dirección, intensidad y grado de dificultad. Estas 5 cosas se han estado desglosando en este curso para que las entienda muy claro la persona que algún día tenga que juzgar el evento. Por darte un ejemplo, reparo. Reparo como tal es la altura que tome con el tren delantero el animal, con las manos, y lo largo que pegue los brincos. Pateo es la manera en la que cae después de ese brinco. Entre más altas las patas, mejor. Dar vueltas. Bueno, dar vueltas incluye la velocidad, incluye el número de veces que toque el suelo para completar una sola vuelta. En un toro que lo hace en dos brincos una vuelta es más difícil que un toro que lo hace en 4. Intensidad es el coraje, las ganas, las aptitudes que ponga el toro para hacerlo. Es cuando el toro, aparte de hacer estas 4 cosas bien, hace cosas extras para tumbar al jinete. O sea, el toro se acuesta en el aire, el toro repara hacia atrás, el toro de estar dando vueltas a un lado, da vueltas al otro lado. Todo aquello que haga extra con la idea de tirar al jinete es en beneficio del toro. Aumenta su grado de dificultad y su puntuación por consecuencia. Una vez que ha sido juzgado el toro, sea cual fuera la disciplina, es muy fácil juzgar al jinete con las reglas de cada deporte, pero obviamente el montar toros es una competencia entre dos seres, que es el montador y el toro. Entonces, si el jinete logró permanecer arriba del toro lo necesario para ser calificado, dependiendo del deporte, si es rodeo 8 segundos, si es espuela fija hasta que pare, si lo logró, pues quiere decir que le ganó al toro. Y una vez que calificaste al toro justamente, pues lo otro es una competencia. ¿Cómo estuvo el jinete en cuanto al toro? ¿Lo empató? ¿Lo dominó? ¿Fue inferior a él? Entonces, si ya tienes un número base en cuanto a lo que hizo el toro, es muy fácil ponerle un número a lo que hizo el jinete. Yo creo que no interesa qué parte de los toros te guste en un final, pero al último los toros, a la hora que te subes encima de ellos, el propósito del toro es tirarte y el tuyo es permanecer encima de él. Entonces, ese es el punto básico de este curso, que se califique en base a un criterio, no en base a una comparación, quién debería de ganar esa competencia de monta de toros. O sea, comparar de repente es muy sencillo. ¿Quién estuvo mejor, Juan o Pedro? Pero siempre el que salió primero es el punto de comparación, entonces ya no es justo, ya él no puede ganar porque siempre o es mejor o peor que él. ¿Y cuándo va a ser él bueno? Aquí la situación es explicarle a todos aquellos que quieran juzgar monta de toros que se hace individual, que no se puede prejuzgar, que hay que esperar a que salga, que el nombre del animal no influye en la calificación, así como el del jinete. Hay muchos detalles que valen la pena como para
estar en este curso. Yo considero que va a servir mucho. Tengo años viniendo. Conozco que hay varias maneras de jinetear toros aquí en Costa Rica. Y sobreentiendo que todos los deportes arriba del toro son respetables desde el punto en que arriesgas el físico en un animal. Pero también sería muy respetable que siempre gane la persona que debiera ganar. La finalidad del curso es básicamente eso, juzgar bien los toros. Este sábado 22 de agosto, 6 de la tarde, llega la cuarta fecha de monta de toros al estilo americano. MHL Extreme Bull. Al rancho ecuestre Mano López en Santa Clara, Ganadería Santa Rosa y Ganadería Río Zapote, donde tendremos dos montas simultáneas, 15 montas al estilo americano, 3 montas, ronda corta y solo un ganador. Además, en rancho ecuestre Mano López, show de luces, pólvora, narración y animación profesional. Este sábado 22 de agosto, 6 de la tarde, te invita Pilsen, Concentrados Corcel, Maquinaria Disagro, Restaurante Picadero y Producciones Bombero. Mayor información a los teléfonos 2475-1010. MIC Soluciones te ofrece prefabricados, constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones. Risol TV te trae la Agenda Nacional, 16 de agosto. Cuadras La Trinidad te invita a celebrar el Día de la Madre a partir del mediodía, con probadera de toros, caballos trotadores, chicharronada y la música en vivo de Pablo Jiménez y Marco Jara. Recuerda, en Cuadras La Trinidad, en San Blas de Cartago. 22 de agosto. Cuarta fecha del REHL Extreme Bull. Lo mejor de la monta americana en Rancho Ecuestre, Hermanos López. 23 de agosto. Gran tope La Fortuna de San Carlos a partir del mediodía. Informes al 8696-3891 o al 8579-0251. 13 de septiembre. Las estrellas se reúnen en su segunda edición con el gran mano a mano de las agrupaciones Hacer de Costa Rica y Los Populares de Cañero. Su cita es en Jesús María de San Mateo. 26 de septiembre. Desde las 10 de la mañana, en Campo Ayala, en Cartago, se va a realizar el quinto rodeo interuniversitario Agronegocios,
donde tendremos carrera de cintas, rodeo, vaquillas y fiesta vaquera. Además, la gran monta del famoso toro, el Chambacú de Hacienda Los Cocodrilos. 20 y 21 de octubre. La Cámara Nacional de Productores de Leche los invita al 21º Congreso Lechero de Costa Rica 2015, a realizarse en el Centro de Convenciones del Windham en San José Herradura. Si desea ser parte de nuestra agenda nacional, contáctenos al 2431-3340. A bañar el caballo en una área que nos dé comodidad, seguridad y podamos retirar la silla para ejecutar la labor de bañada. El caballo puede bañarse una vez terminada la tarea que fue encomendada, ya sea una sesión de trabajo determinada. Vamos a pedirle a nuestro colaborador Luisito también que nos eche una mano por aquí para retirar la silla. Estos amarres son de fácil de retirar, entonces se hacen de una forma muy expedita, muy rápida. Jabón, champú y eso. El caballo debe empezar a mojarse de abajo para arriba, de manera tal que evitemos que vaya a tener lo que se llama un choque de calor. Usualmente lo primero que hacemos es poner el chorro en la espalda o en la cara, pero si aplicamos el principio de cómo nos bañamos nosotros, sobre todo en esas partes frías, lo primero que hacemos es que metemos el pie en el chorro. De esa manera le estamos avisando al resto del cuerpo cuál es la temperatura a la que está el agua y podernos acondicionar. Una vez que hemos mojado generosamente los posteriores y anteriores en las partes de abajo, de la panza y la huevada del caballo, entonces sí, pasamos a los costillares, el pecho, el área de pescuezo y la cara. El caballo debe tener aceptación al chorro en la cara, suavemente, no un chorro que lastime. De esa forma vamos a tener un poquito más a favor para retirar los sedimentos de sales que se pueden acumular en las arrugas y pliegues naturales de la piel del caballo. Por ahí nos va a colaborar Luisito con pasarle un champú al caballo. Este es un hijo de Titanic, es un caballo de la raza Paso Costarricense. Es un caballo de 5 años, de nombre Bandolero. Bandolero de las Pampas. Es un caballo que lo adquirimos en el criadero de nuestros amigos. Un saludo con toda humildad. Muchísimas gracias al criadero Las Pampas. Conrado Estrada, Liberia, Guanacaste. Amigos de Risol TV, agradecerle una vez más su presencia aquí en la zona y en Pasión Equina, nuestro espacio. Muchísimas gracias. Cuadra San Blas Nicoya se los agradece. Aplaudimos,
Bueno, el coco llega de alguna forma gracias al payaso que logramos comprarlo allá en nuestro hermano país, Nicaragua. Pues la pérdida del payaso nos obliga a seguir viendo las fronteras. Dolió mucho haber perdido a ese toro campeón de Teletica, campeón de Zapote. Pero bueno, por dicha, la adquisición del coco, que lo hicimos ya va a ser poquito más de un año allá en nuestro hermano país, lo traímos a Costa Rica y por dicha ha venido a llenar ese espacio, ese vacío, de alguna forma, que nos deja ese torazo que hoy todavía recordamos con muchísimo aprecio, el payaso. El coco lo adquirimos en Nicaragua, lo traemos a Costa Rica y ha venido a hacer excelentes jugadas, nos ha regalado grandes alegrías. En Zapote el montador le dura aproximadamente 4 segundos. Eso lo nomina a ir a cita de campeones, donde hace una excelente jugada. Ha hecho en Costa Rica muy, muy buenas jugadas, por dicha, y todavía pues es cuestión de seguirlo cuidando un poco, de seguirlo chineando, de darle esas vitaminas, esos detalles que él necesita, y obviamente este trabajo de manga para en la medida de lo posible cada vez tener más toro. Eso es los toros de monta, no es fácil, pero bueno, felices con este trabajo del coco y esperamos en Dios siga creciendo como lo ha hecho hasta hoy. De la raza, él es un Nelor con Holstein, es un toro de aproximadamente 600 kilos, 5 años y medio de edad, 6 años por ahí. Detalles del coco, por ejemplo, se queda fuera del premio Tauro el año pasado por una excelente jugada que hace en Pikachu, sin embargo, sufre una lesión, de verdad nos asustó un poco, sufrió una lesión que hubo que pararlo aproximadamente 6 meses. Por ahí nos dio un poquito de miedo, creímos que por ahí podríamos perder este chineado. Pero bueno, Dios gracias, vuelve con nosotros y Dios primero estará este 7 de noviembre allá en Bagaces, en ese evento que tanto queremos los que nos gustan los toros estar, en ese evento élite, como decimos, la alfombra roja de los toros en esta nuestra querida Costa Rica. Este es el coco, este es el toro que nos representará Dios primero allá en Bagaces, Guanacaste, al cantón número 4 de la provincia de San José, nuestro queridísimo Puriscal. Este es el coco. Acá estamos en lo más íntimo con él, en la finca, en su patio, compartiendo un poco con él y de paso, pues diciéndole que debe comportarse de esta manera, que debe ser más tranquilo en la manga. Él molesta un poco en la manga. A veces cuando el montador no lo saca rápido, por ahí tenemos problemas con él y a veces hay que rifarlo, digamos, de alguna forma sale en no la mejor posición y siempre es importante que él esté en la mejor posición y sobre todo sin estar desgastado. Entonces ha habido que trabajarlo un poco más, no es sencillo con el coco, sin embargo pues es un toro al que queremos mucho y por eso el nombre, por eso se llama el coco, porque para nosotros él es el coco de la finca. Y pues bueno, ojalá se siga comportando como lo ha hecho hasta ahora. En cita de campeones, por ejemplo, él le tocó ser montado por el montador suplente. En principio estuvo listo, creo que los primeros minutos está listo para el montador y después ha venido molestando. Entonces, este es uno de los que Dios primero también está el 7 de noviembre en Premio Tauro y va a estar Dios primero en Zapote, allá en ese redondel que todos los ganaderos quisiéramos estar. Y pues Dios quiera, él nos va a representar, entonces hay que hacerle más este trabajo porque a esos lugares hay que llegar con un toro sumamente preparado en la manga. Compartiendo detalles del coco o jugadas que nos han llamado muchísimo la atención, por ejemplo, allá en Arroyo y Gómez, en la ganadería allá en el redondel de Mario Arroyo, una excelente jugada, fue la primera que nos hizo en nuestro país, por ahí vimos que la inversión había valido la pena. No es fácil esto de los toros, es complicado, sin embargo, esperamos mucho de él, por eso tal vez el manejo que hay que hacerle, por eso el cuidado a veces que hay que tener con los toros, el que está involucrado en este medio sabe que no es fácil lo de los toros. De pronto hoy tenemos un torazo y perfectamente mañana no existe, por diferentes situaciones, desde porque le pase algo en la finca, hasta porque nosotros no lo hayamos tenido preparado
lo suficiente para enfrentar cualquier espuela. Hay espuelas muy duras en nuestro país y en los países hermanos. ¿Por qué digo preparado? Bueno, porque este es un toro nuevo, este es un toro apenas está en ese proceso, como llamaríamos en los caballos, en el proceso de doma, en los toros, él está apenas en ese proceso. Hay que trabajarlo bien, hay que irlo entendiendo, hay que irlo poniendo a jugar en las grandes ligas como él lo ha venido haciendo, pero ya con este trabajo preparado de base que se le ha venido haciendo. Este es un toro que esperamos mucho de él, esperamos en Premio Tauro haga una gran jugada, porque después de Premio Tauro va Dios primero para Zapote, allá a las grandes ligas, donde definitivamente él tendrá que defenderse solo, donde nosotros como ganaderos lo más que podemos hacer es pues velar que salga en una buena posición, por eso todo este trabajo de manga que hoy estamos haciendo. Bueno amigos, aquí ansioso de que llegue el 7 de noviembre para estar allá con este nuestro chineado el Coco en Bagaces, Guanacaste. Agradecer a la organización por tomarnos en cuenta una vez más, esperar y desear el mayor de los éxitos con este nuestro campeón y el mayor de los éxitos a Premio Tauro, décima entrega, Bagaces, Guanacaste. Ryan, definitivamente cada vez me sorprende más con tus preguntas. ¿Cada cuánto debemos de bañar un caballo? Muy generosamente, cada vez que lo trabajamos. De esa manera, no solo revisamos cuando estamos bañando el caballo que no haya tenido ninguna lastimadura y prontos a curarla. Un rasguño, un golpe en una pata, esas cosas son propias de las sesiones de trabajo a los que sometemos nuestros caballos. En la bañada no solo es poner champú, sino cepillar de manera tal que retiramos parte de los pelos que ya no funcionan en la piel del caballo y evitamos que se vayan haciendo cúmulos de grasas y cúmulos de costras y cúmulos de entrecostra, minerales y sedimentos que se van saliendo del caballo. De esa forma, como pueden ver, lo hace manualmente Moreno. ¿Para qué? Para sentir la piel del caballo en su totalidad. Y como te digo, entonces bañamos el caballo después de cada sesión de trabajo. Si hoy no lo trabajamos, obviamente hoy no bañamos el caballo. Pero si tenemos un tiempito, que por supuesto debemos de sacarlo, le damos una cepilladita nada más al caballo y listo. Los caballos no es necesario trabajarlos todos los días, aún y cuando estén en proceso de doma. Recomendación, sobre todo, Ryan, es acércate a tu caballo, disfruta tu caballo, comparte con tu caballo. Después de bañarlo, pasamos a retirar la mayor cantidad de líquido, agua y terminamos de revisar el caballo una vez más. De esta forma hacemos que el caballo, en cuestión de minutos, ya esté seco y listo para volverlo a meter a la cuadra para que se vaya a alimentar. El caballo debe permitirnos poderle pasar las herramientas a lo largo de su cuerpo.
tener totalmente confianza en el manejador, de forma que este pueda meter sus manos en las partes nobles, en las huevadas, en todo lado, para que de esa manera podamos revisar paso a paso y palmo a palmo nuestro animal. El caballo es un animal que nos ha permitido a lo largo de nuestra evolución crecer, conocer, transportar y desarrollar nuestras ganaderías, nuestra industria agrícola, en fin, nos ha colaborado en mucho. Pero no olvidemos que no es realmente una mascota, es un animal de compañía, pero no una mascota. Querrámoslo, amémoslo, pero entendamos que el caballo no es una mascota. Muchísimas gracias por tus preguntas, Ryan. Y recuerda, no te pierdas el programa, viernes, 7 de la noche. Bueno, primero que todo, agradecerle a la organización de Pro Rodeo, a Alexander Vargas, a Don Paco, el instructor. Hemos venido muy interesados en este curso, sobre todo porque nuestra agrupación, Corporación Los Nicoyanos, tenemos un campeonato en el cual ya estamos entrando en la cuarta temporada. Y muchos de los criterios que se impartieron este fin de semana son aplicables a nuestra agrupación. Con esto les digo que hemos aprendido lo suficiente, hemos puesto en práctica algunas cosas que ya como agrupación tenemos como reglamento. Vamos a implementar técnicas nuevas de calificación. Que son muy importantes para darle más realce a la agrupación, darle un poco más de credibilidad, tanto al ganadero que cuida sus toros, como a los montadores, que ellos se sientan acuerpados de que por lo menos hay un criterio un poquito más profesional, más uniforme a la hora de calificar una jugada, y que esto sea en beneficio de nuestra agrupación y de los que aquí estamos presentes. Bueno, agradecerle primero que todo a ProRodeo Costa Rica por esta oportunidad que nos brinda don Fernando Vargas, a don Alexander Vargas, que han trabajado muy duro para que esto sea una realidad. En Costa Rica estamos apenas iniciando algo de lo que va a ser muy grande en la monta de toros. Don Paco Galindo es una persona que tiene muchos años de experiencia, lo hemos aprovechado al máximo estos días. Después de que terminamos las clínicas, Paco nos sigue explicando. Mañana tenemos el trabajo de campo, así que será muy provechoso esto que nos ha brindado don Paco Galindo, un juez que nos ha representado en Guatemala, ha estado en México, en Brasil, en Estados Unidos. Entonces es muy provechosa su capacitación y por supuesto agradecerles a ustedes por venir a apoyar lo que es la monta de toros en Costa Rica. No, y súper agradecido con ProRodeo, con todos los que me invitaron al curso, porque la verdad que sí vale la pena, y lástima toda esa gente que critica mucho y que no vinieron, ¿verdad? Entonces que sigan jueceando de la misma forma que lo han hecho siempre, equivocada, pero los que sí vinimos tenemos una forma totalmente nueva de ver, juecear y entender el por qué se da un puntaje, cómo se hace y tener el resultado más fácil. Entonces, haciendo un poquito lo empírico y entrando un poco más en lo profesional, y no veo por qué no se pueda usar este tipo de jueceo en la escuela de picos de la misma forma que hacen los americanos. Entonces, voy feliz. Agradecer a todas esas personas que asistieron a este primer curso de calificación de toros y de jinetes. Pues ha sido un sacrificio bastante grande, ha sido un esfuerzo bastante grande el que se ha hecho, el tener acá a Francisco Galindo, para que nos venga a instruir, a darnos los conocimientos para realmente dejar de tener esos problemas que tenemos en todas las competencias acá de monta, donde ya podamos unificar criterios, veamos aspectos, para que todos los que estamos en esto de la calificación de jueces, pues tratemos de ver lo mismo
y al final el ganador sea siempre el más justo o el que realmente se lo merece. Como prorrodeo puedo decir que tenemos una muy buena relación con la Federación Mexicana de Rodeo y nos ayudó con Paco para que él esté acá. Es un esfuerzo que se hizo, es primera vez que lo hacemos. Quisimos conseguir alianzas estratégicas que están más metidas en este gremio para dar este primer paso, pero ahí desgraciadamente fue un poco difícil, pero bueno, ahí Prorrodeo lo hizo, iniciamos, tuvimos una bonita participación. Lo importante en esto es unificar criterios. Aquí queda papelería, quedan videos, queda información. Todas aquellas personas interesadas en adquirir este curso, papeles en papelería, pues se comunican con nosotros en Prorrodeo y se lo hacemos llegar sin ningún problema. Yo creo que fue un curso de mucho provecho porque se notó que había gente capacitada que está enterada del medio, de lo que pasa con los toros. Era simplemente como cuando los invitamos a participar una unificación de criterios. La realidad es que saben de qué se trata, están enterados de cómo se califica por allá y cómo se califica aquí, saben las diferencias de una cosa y la otra. Pero yo creo que de mucho provecho porque es simplemente adquirir una técnica para hacerlo más fácil. Conforme fue avanzando el curso, yo creo que más rápido iban tomando esas aptitudes y esas actitudes y actitudes que se necesitan para ser un juez de eventos de jinete de toro. Yo creo que excelente, muy buena participación. Gracias a Prorrodeo Costa Rica y a todos los que asistieron. Por ahí se quedaron con material para seguir practicando e incluso compartirlo. Es importante, yo creo que el aprender no empobrece. Las personas que no vinieron, ojalá tengan la oportunidad de retomar con la gente que ya estuvo por aquí. Y la próxima vez, pues por aquí los esperamos. Más bien, por aquí vengo y que ojalá y asistan más personas. Muchas gracias. Este sábado 22 de agosto, 6 de la tarde, llega la cuarta fecha de Monta de Toros al estilo americano. RHL Extreme Bull. Al Rancho Ecuestre Mano López en Santa Clara, Ganadería Santa Rosa y Ganadería Río Zapote, donde tendremos dos montas simultáneas, 15 montas al estilo americano, 3 montas, ronda corta y solo un ganador. Además, en Rancho Ecuestre Mano López, show de luces, pólvora, narración y animación profesional. Este sábado 22 de agosto, 6 de la tarde, te invita Pilsen, Concentrados Corcel, Maquinaria Disagro, Restaurante Pica y Producciones Bombero. Mayor información a los teléfonos 2475-1010. MIC Soluciones te ofrece prefabricados, constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones.
Mami, está Leticia, Tita Nuria, les amo mucho. Feliz día a las madres.